my victim. This is not real. It's not real. Candyman. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y también bienvenidas a Spenhouse. Perdón, acá estoy, sí. Bueno, recién llego de ver Candyman 2021. Antes que nada, aviso para los que son nuevos en el canal. Tienen comentada la trilogía original de Candyman en el canal. Vayan a, por ejemplo, listas de reproducción, estudio de sagas o críticas de sagas. Y bueno, ahí van a ver en los primeros, ya que fue un video que hice hace mucho tiempo, en los comienzos de The Spenhouse, un video comentando la trilogía de Candyman. Bueno, pasemos ahora entonces a la película 2021. Bueno, la verdad que, bueno, antes que nada, siempre digo esto porque la verdad que en épocas de tanto troll y tanto haterismo está bueno siempre que se aclare, ¿no? Aviso por las dudas. Al que le gustó la película, me alegro mucho. Y al que no le gustó, bueno, lo lamento. Acá nadie va a decir acá nadie va a decirle al otro que si le gustó la película no sabe de cine, o si no le gustó tampoco sabe de cine. No, acá nadie va a decir eso, y el que lo diga, bueno, será por supuesto eliminado del comentario y será bloqueado, obviamente. Bueno, vi la película Candyman 2021. En resumen, la película trata sobre este chico que es artista, pinta cuadros, y es como que está buscando, digamos, una especie de su obra maestra. Y bueno, y en la película empieza a investigar un poco sobre Candyman, y bueno, la película va avanzando y es como que la trama se va, digamos, adentrando más, ¿no? Bueno, yo creo que cuando salí del cine de ver esta película, la verdad que dije para mis adentros, cómo extraño a Bernard Rose, la verdad. Bernard Rose fue el que dirigió la primera película de Candyman, la que protagoniza Tony Todd. Y creo que eché de menos un montón de cosas de la película original. Yo sé que está mal compararla con la original, porque en su momento mucha gente dice que Hollywood no tiene ideas, pero eso para mí no es cierto. Ha habido remakes desde hace un montón de tiempo. Tenemos ejemplos de Cabo de Miedo, Cara Cortada, incluso Ben-Hur del año 50 era otra versión de Ben-Hur, así que bueno, o sea, siempre ha habido remakes. Pero yo creo que ideas hay. Pero la verdad que cuando salí del cine eché mucho de menos a Bernard Rose, y también eché mucho de menos a la música original. Y el actor principal de la película, la verdad que mucho no me convenció en su papel protagónico. Creo que la que hace de su novia trabaja mejor. Incluso todo el entorno de la novia, de la pareja, del protagonista, trabaja mucho mejor que él para mí. La verdad que no logré conectar con el protagonista en esta película. No me transmitió lo que se requiere para esta o para este tipo de películas, ¿no? Por ejemplo, cuando él tenía miedo, yo no, la verdad que no sentí miedo. Yo creo que un papel protagónico, uno tiene que creerle al protagonista el miedo que siente uno, pero la verdad que no me lo transmitió. Me refiero, por supuesto, a Anthony, ¿no? Anthony es el nombre del protagonista. Y toda su investigación con respecto a Candyman en la cinta tampoco me convenció mucho, la verdad. Pero, como dije antes, creo que el entorno de la novia está mucho mejor que él, ¿no? Creo que el entorno de la novia tienen una actuación mucho más fuerte y mejor, y mucho mejor que la de Anthony. Pero bueno, lamentablemente, como dije antes, no logré conectar con este personaje protagonista.
Hay muchos guiños a películas de Candyman, sobre todo a la 1, pero también lo hay de la película 2 y 3, así muy pero muy por arriba. Pero la peli se centra más que nada en la película 1, ¿no? Y la música de Candyman, la original, ese piano tan lindo y oscuro a la vez, no está en la película, pero sí está al principio de la misma. Se escuchan las notas del piano en la película, pero después nunca se vuelve a ver. Y en la lista de IMDb de actores aparece Tony Todd en primer lugar, pero acá lamentablemente Tony Todd no aparece mucho, la verdad. Así que los que quieren ver a Tony Todd en la película, no vayan, digamos, con muchas expectativas con respecto a eso. Dicho esto, veedores, arranco ahora con los spoilers, ¿sí? Así que aviso, por las dudas. Spoilers, spoilers, spoilers. Bueno, en la cinta nos enteramos de que Anthony, en realidad, era el bebé que aparece en la 1, el bebé que rescata a Helen. De hecho, se puede ver a Helen en la película, no se ve físicamente, se ve en una página web, vemos la cara de Helen, ¿no? Y con respecto a todo lo demás, es como que vemos diferentes Candyman, ¿no? Y perdón, ahora me acabo de acordar, la que hace de Helen en la 1 es Virginia Madsen, una actriz fabulosa, obviamente. Pero bueno, a ver, como dije antes, hay guiños a la película 1 sobre todo, al comienzo se escuchan las notas de la música original. La música por momentos es muy parecida a la de Us, la de Nosotros, dirigida por Jordan Peele, que por cierto, acá Jordan Peele es parte de los guionistas de la película. La dirección, dentro de todo, creo que está bien, está bien lograda, pero con lo que yo no conecté es con el protagonista ni con el terror de la cinta. La verdad que la cinta no me dio miedo. Sí, sí me gustaron mucho el juego que hace la película con los espejos. Cuando se nombra a Candyman por primera vez, se puede ver en un espejo a Candyman, así muy pero muy nublado, muy como digamos no tan visible. Esa parte un poquito como que te da como así un poquito de suspenso, pero después lo demás. Por ejemplo, el primer ataque de Candyman, que es en la galería, hay un CGI horrendo, la verdad. Hay una parte que se cae una de las pantallas y se puede ver que es un CGI que está, la verdad, que mal hecho. No entiendo cómo no hicieron eso de forma práctica, pero bueno. No obstante, esa muerte, las primeras muertes de Clive. Bueno, Clive es por supuesto un guiño a Clive Barker, ¿no? Que es el escritor del cuento de Candyman, llamado Lo Prohibido, que es un cuento maravilloso, ¿eh? Lo Prohibido, escrito por Clive Barker, que creo que está en los cuentos de sangre número 4 o 3, algo así era. Que por cierto, en el cuento no es de raza negra Candyman. En el cuento Candyman es una entidad que es como. Que no tiene raza, es como un personaje multicolor en realidad. Y nunca, nunca se define su raza. Y el que decidió cambiarle esto fue Bernard Rose para la película original. Y Clive Barker estuvo de acuerdo con esto. Es más, Candyman, tanto en la película original como en el cuento, representaba a los oprimidos, a los que estaban siempre reprimidos por las fuerzas externas o también por el mundo, ¿no? Creo yo que en la película se quiere tomar esto como punto principal, pero no se logra demasiado bien. La verdad que todo el entorno de los personajes, porque los personajes en la película son de clase alta, ¿no? Creo que hubiese sido más interesante ver a los personajes en una clase menor, por ejemplo, una clase media. A mí me parecieron, por ejemplo, mucho más interesantes las partes en donde estaba Anthony, en por ejemplo la lavandería, o en los suburbios, por ejemplo, o en los barrios bajos. Pero cuando está Anthony en su casa, que es una casa
espléndida, espectacular. Es un departamento muy, pero muy bueno. Esas partes, cuando veo todos esos muebles caros, costosos, o cuando los vemos, no sé, en un restaurante caro también, de alta clase, es como muy aburrido ya, ¿no? Y yo creo que hubiera sido más interesante ver a los protagonistas o los personajes en un ambiente de clase más baja, ¿no? Y no tanto clase más alta. Yo creo que si se cambiaba eso, estaba mucho mejor. Y las, por ejemplo, las muertes en el baño de mujeres en el colegio también me gustó mucho. Acá Candyman es como que defiende, digamos, a las personas de raza negra, ¿no? Y por ejemplo, como dije antes, la muerte del baño de mujeres es como que Candyman estaba defendiendo a la chica que estaba siendo acosada, ¿no? Acosada por sus amigas. Y lo mismo con un par de escenas más también, ¿no? Pero, repito, yo creo que la idea estuvo bastante bien, pero para mí creo yo que se llevó a cabo muy pobremente. Y para mí, en otro contexto o entorno, hubiese sido mucho mejor la película. Pero la verdad que yo no conecté con el protagonista, por ejemplo, la verdad. Pero bueno, lo bueno de la película, para mí, lo que yo rescato, es el juego de los espejos que hay en la película. Muy bien el papel de la chica, la novia de Anthony, me pareció bastante bueno. Y el cameo de Tony Todd, ¿qué decirle? Yo la verdad que esperaba más, esperaba más que ese cameo, ¿no? Otra cosa que no me gustó bastante, que no me gustó nada, es el tema de cuando te cuentan la historia de Helen, te lo cuentan como una especie de, no sé, ¿cómo decirlo? Como con papeles de títeres, ¿no? Algo así. O sea, se ve un fondo blanco y las figuras son negras, ¿no? Y medio como burtoniano, ¿no? Tim Burtoniano, me refiero. Algo así. Te cuentan todos los flashbacks con esas figuras de papel siendo dominadas por algo, ¿no? Pero bueno, nada, eso la verdad que no me gustó mucho. Yo creo que hubiese estado mucho mejor no mostrando por ejemplo, a Virginia Madsen o a Tony Todd, o sí, capaz mostrándolos, pero no con esas figuras de papel, ¿no? O de cartón. La verdad que eso mucho no me gustó. Pero bueno, repito, rescato el juego de los espejos que se ve en la película. También rescato la música que, como dije, recuerda mucho a la película Us, Nosotros, una peli que me gustó mucho. Pero bueno, la idea llevada a cabo, a mí la verdad que no me gustó y creo que está mal implementada. Pero también rescato como tercer punto son las muertes, ¿no? Me gustó mucho la primera muerte, también la muerte del baño de mujeres, esa me gustó bastante. Y la verdad que nada más. Y el final, medio, qué sé yo, el final, si bien capaz un poquito la aparición de Tony Todd, es como que. Porque el tipo. Tony Todd es un tipo con mucha imponencia, ¿no? El tipo llena la pantalla y hace brillar la pantalla. Pero, más, o sea, aparte de eso, el final, o sea, me pareció el final bastante, bastante flojo, ¿no? Así que bueno. Esto fue todo, gente. La crítica de Candyman 2021. Una lástima. Yo la verdad que esperaba más. Esperaba más suspenso, esperaba más oscuridad, esperaba más escenas de tensión. Pero no sé. Yo la verdad que yo con esta película no llegué mucho, la verdad. Bueno, esto fue todo, gente. Espero que estén bien todos. Y los veo el lunes, seguramente. Así que tengan todos un buen fin de semana. Bueno, hasta el lunes. Adiós.